incrementar ese aplauso. Un poquito más fuerte. Ahí. Gracias. Bueno, pues ahora voy a requerir la presencia también de dos personas. Estas personas son dos grandes artistas. Me estoy refiriendo a Negocio y a su señora. Vicente. Vicente, que te llaman al escenario. Josefina. Suban por aquí. Bueno, pues he llamado al escenario a estas dos personas porque el pueblo de La Joya quiere hacerle un reconocimiento por esa labor tan amplia que ellos han hecho a lo largo y ancho de su vida. Entonces, son conocidos por todos, pero por si hay alguien que no, aquí tengo un poco la historia de este hombre y entonces vamos a leer un poco por encima para que sea sabido. Vicente Fernández González, el negocio, empezó con 10 años. Y empezó bailando, estaba guardando guarro, es lo que dice el escrito. Y un día en el campo empezó bailando con una retama. A esto que llega el dueño de la finca y al verlo bailando con una retama, pues dijo: valiente negocio tengo yo contigo. Y de ahí trae el nombre tan conocido como el negocio. A él no le enseñó nadie a tocar la fiesta. Su padre le dio unos platillos y aprendió a tocarlo él solo. El baile, ya he dicho, con una retama, aunque luego después bailó con su madre, que era una de las grandes bailadoras. Yo que apenas sé leer, ¿para qué seguir machacando el papel, no? Él tocaba con verdialeros ya mayores, viendo que se le estaban poniendo un poco viejote, dijo: esto, la fiesta se pierde. Entonces piensa de enseñar a uno de sus hijos a tocar el violín y así nunca se perdería la fiesta, porque claro, era una cantera de juventud. Su mujer Josefina baila desde los 11 años. Cuando se hicieron novios, formaron una pareja de baile, ella con 13 y él con 16. En el año 80 hacen el primer concurso en Mija, ya con su banda Raíces de Almojía, que obtiene el primer premio. Desde allí a la fecha, en la mayoría de los concursos de los cuales han hecho, han obtenido los primeros premios. Y su fiesta, pues, está compuesta por su hijo, su nuera, sus nietos, su sobrino, etc. Y ahora ya, algunos de los mayordomos que le digan un poquito más. Ahí el alcalde de La Joya le quiere hacer
un pequeño regalo, en, como bien dije, en agradecimiento por... ¡Aplausos, ay, bueno! ¡Venga ese aplauso! Y ahora es la banda de negocio la que les va a acompañar aquí en el escenario. Thank you.